Bienvenidos a Amigos del Cibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Bueno, en el espacio de entrevista con artistas argentinos, hoy estamos con una artista de la provincia de Córdoba, ¿sí? Con Laura Monguillot. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, ¿cómo estás, Facundo? Muy bien. Bueno, como siempre le digo a los artistas para que se relajen un poco, este es un espacio para que nos cuenten acerca de ustedes, ¿sí? ¿Cómo se iniciaron? ¿En qué rama de las artes plásticas se dedican? Y bueno, ¿en qué están en este momento? Así que te escuchamos. Bien, bueno, gracias por el espacio primero. Yo me dedico a la escultura. En realidad, me recibí de abogada en el año 81, pero siempre paralelamente a mis estudios de abogacía, siempre hacía cerámica, dibujo, pintura, bueno. ¿Por qué estudié abogacía? El gran misterio de muchos es... No sabe, pero es así. Bueno, un poco los 18 años de antes no eran los 18 de ahora. Yo fui a un colegio religioso en plena dictadura militar acá en Córdoba. Y vengo de un hogar, de un típico familia de clase media con... conservadora en cierto medio, muy relacionada con el arte, porque mi madre se educó en La Plata, fue maestra de La Plata, mi padre un productor agropecuario del norte de Córdoba, pero muy autodidacta, muy culto. Bueno. Entonces, cuando yo estaba en el secundario, yo dibujaba, pero la Escuela de Bellas Artes estaba vista como un lugar peligroso. Había todo como una desinformación, bueno, una desinformación, una... Sí, era como un... Yo me acuerdo que se hablaba de los guerrilleros y de Bellas Artes, era, bueno... eso por un lado. Después, yo tenía un fuerte Edipo con mi padre. Mi papá, somos cinco hermanos, yo era la tercera, y con mi papá teníamos muchas conversaciones de historia, de política, de filosofía, bueno, y me gustaban todas esas materias. Entonces descarté agronomía, que por las matemáticas, porque nunca fui buena para los números, y me metí en abogacía. La carrera me gustó. Abogacía es una... el abogado tiene una formación bastante completa, ¿no? Es muy humanista. Es muy humanista, me gustó. Pero bueno, cuando me recibo, en el medio me caso, en el medio se muere mi padre, yo le hago una promesa a mi padre de que me iba a recibir de abogada. Uh-huh. O sea, en fin. Y cuando me recibo, entro en una crisis existencial muy grande, muy profunda. Digo, ¿qué hago con el título? Y ahí, bueno, el que era mi marido en ese momento me dijo, haz lo que quieras, Laura, yo te banco, digamos. Yo te ayudo. Entonces me metí en la Escuela de Arte. Y ahí un profesor de la Escuela de Arte, la Figueroa Alcorta, me vio como cierto habilidad con la escultura y me dijo que lo buscara a Rosso, a Mario Rosso, que es un escultor muy capo, uno de los mejores de la Argentina, que ya murió. Pero él en ese momento se había jubilado como profesor, pero tenía un taller particular en Villa Belgrano, que es un barrio cerca de donde yo vivo. Entonces, bueno, me presenté. Rosso fue como un amor a primera vista mutuo, porque nos quisimos mucho los dos. Él, todo lo que yo sé de la escultura, casi todo, lo aprendí de él. Estuve 4 años con Rosso. Y fue una experiencia que para mí única, porque, mira, Facundo, vos, por ejemplo,
Entrábamos a las 10 de la mañana al taller. Él tenía una cúpula gigante, un lugar increíble, hermoso. Y nos íbamos a las 7 de la tarde, martes y viernes. Cosa que hoy no existe, ¿no? Es impensado que pase eso en un taller particular. Era increíble el ritmo de trabajo, éramos como 10 alumnos, fluctuaba 10, 5, 8, bueno, siempre fuimos así como... Y bueno, el Rosso, te quería o no, no tenía... Sí, medias tintas. Medias tintas, te quería, si no te quería, si no te veía pasta, te terminabas yendo porque era muy... Directo. Pero bueno, conmigo fue muy generoso, me enseñó como detalles. Hoy cuando hago moldes o cuando hago taseles, alguna vez cometo algún error, no digo que no, pero tengo una seguridad con la técnica porque nos enseñaba todos los detalles. Y bueno, yo me fui quedando ahí con él, aprendí distintas técnicas escultóricas, pero yo me enamoré del modelado en arcilla, sí, y el vaciado en cemento. Yo no puedo hacer molde, fundición, yo no puedo hacer bronce porque es caro. Yo podría fundir mis piezas en bronce como material definitivo, pero bueno, me quedo con el cemento, que es como un sucedáneo o una versión barata, más económica, más argentina, y con buenas pátinas queda lindo. Pero bueno, yo con la etapa que más disfruto del proceso creativo es el modelado en barro. Yo ahí es como que pasa toda mi impronta sin colar. Me gusta más que la talla, que el hierro, que todo. Me encanta. Y bueno, después viene la otra etapa, después del modelado viene una etapa que yo le digo albañilería artística, porque de hecho es albañilería, tengo las manos a la miseria, ya me operé de las manos, ya tengo una operación del túnel carpiano en el 2016. Bueno, sí, esa es la cuestión del arte, viste los guitarras, sí, sí. La tendinitis, sí. Sí, todo. No, es que yo, aparte, no me cuidé. ¿Viste? Cuando vos sos más joven, crees que el cuerpo te... Y bueno, no me di esfuerzos. Y la escultura es muy bruta en ese sentido. O sea, no... Muy demandante, muy exigente, Manuel. Sí, de mucho de desgaste físico. Pero bueno, ahora trato de medir un poco más... ¿Y ahora en qué andás? Sé que andás ahí planificando una muestra, me contaste. Sí, estamos ahora, me convocaron de una galería que se llama Museo del Ojo, que es de una clínica oftalmológica que al lado armaron una galería de arte, en el Cerro de las Rosas, que es un barrio muy... Es un barrio lindo, más o menos a 12 kilómetros del centro de Córdoba. Uh-huh. En una avenida donde hay mucha gastronomía, muchos locales, es como muy concurrida. Y me invitaron a una muestra colectiva con el que es mi actual profesor de dibujo, que es maestro, Alberto Martínez Pueyrredón. Es un pintor de la vieja escuela, un capo. Yo lo admiro mucho, un gran dibujante, un buen pintor, excelente pintor, y otra pintora de Villa Allende que se llama Kela Vicario, y yo como escultora. Y ahí voy a presentar una serie que estoy haciendo que se llama Mujeres en Ventanas, un poco la continuidad de unas que yo ya tengo hechas, por ejemplo, Mujeres en Ventana con jazmines, hay una que la tengo en mi casa, en un estanque, arriba de un estanque, y estas son mujeres campesinas o mujeres como maternidades, pero en ventanas de hierro. Qué interesante. Y después voy a poner algunas obras de otros años, La Siesta Norteña la voy a poner,
son esas obras que yo tengo, que las he expuesto mucho, que no las he vendido, que no las quiero vender así. Siempre yo no soy una artista cara, para nada. Al contrario, siempre me he desvalorizado bastante. Y muchas veces he hecho muestras en lugares importantes, en Córdoba, y me he venido con todo de nuevo a mi casa, con una profunda angustia y replanteándome muchas cosas. A veces decía, ¿para qué hago esto? Porque cometía el error, que a muchos nos debe pasar, supongo. Sí, es algo muy común eso. Cometí el error de hacer la relación entre reconocimiento o venta o no venta con el valor de mi obra o la valorización mía. Entonces yo decía, bueno, si yo no vendo, por algo será. Y yo no y siempre he sido muy autoexigente, muy de compararme a veces, antes, ¿no? Ahora ya no tanto. Y no me he metido en el circuito formal de Córdoba, de las galerías o de los representantes, de los concursos, porque muchas veces presentaba un CD en una galería o mi portfolio o un book con fotos y no me contestaban. Y ahí de nuevo, no, la obra mía no vale, no. Y, en fin. Bueno, sí, son un poco los dilemas de los artistas y los recorridos de los artistas, que es un poco lo que tratamos de plasmar acá en este espacio. Claro. Pero bueno, lo que te quería comentar, que hoy por hoy la seguridad me vino con los años, ¿no? También un poco. Hoy me siento como segura. Me valoro mucho mi trabajo. Me siento segura con la técnica, con la solvencia que uno va adquiriendo con la técnica, y la veo como, en retrospectiva, la veo como coherente a la obra. Bueno, eso es importante. Tanto en la estética como en el mensaje, como en lo que yo quiero transmitir, ¿no? El tema de las mujeres. Yo siempre, mi obra son todas, la temática es esa, son mujeres. Bueno, pero bueno. Eso. A ver, hablamos mucho de la obra, por ahí la mencionaste. ¿Cuál es tu página web? Decíla al aire, por favor, así la gente la escucha. Bueno, mi página es www.lauramonguillot.com. Buenísimo. Ahí está un poco, están las obras más importantes, está mi historia personal, una pequeña bio. Sí. Y hay unos videos de procesos de obras, de algunas fuentes o de algunas esculturas que he querido plasmar en pequeños videitos del proceso. Qué bueno. Pero bueno, es una página que me ha traído unos contactos por ahí interesantes. Yo llegué a vos a través de ella, así que por eso. Perfecto. Así que bueno, mira Laura, de parte de la Asociación de Amigos del Museo Sibori, agradecerte por participar del espacio, felicitarte por tu trabajo. Gracias. Vamos a tratar de difundirlo todo lo que podamos, es un poco la idea de este espacio. Y bueno, que tengas un muy lindo día. Bueno, perfecto, muchísimas gracias.